copetta quadrata, nel momento che buttas una pava al forno, per metterla al forno, sparrava, si distorsiona, se cambia che la copetta redonda queda molto una forma. Se non si altera il processo di fermentazione con un ovino, se corta la fermentazione al vino, una cuba, lo dice il ovino. Entonces, la copeta, esta por ejemplo, fue metida en aceite y liñaza, dejarla escurrir y dejarla secar. El aceite y liñaza es un producto natural, seca por oxidación, contacto con aire. Y así que secó, que chupó la madera, ponse en un forno otra vez. Y con las propias virutas o con un saco de esparto, en el propio entorno, dando vueltas, pulse y quedase. Entonces, para utilizar más agradable, está siempre limpia. Entonces, todas las cosas tienen un porqué. Lo que pasa es que hay que saber un porqué. Esa no tiene nada concretamente, esa no tiene nada. Pulina antes con el virutas, ya hay dos años que estaba feita, pero antes que llena el entorno con el virutas, y el trapo aquel pasé yo así. Es como si le diéramos muy tu uso, que tu uso se va poniendo así, por ejemplo. Pues esa no tiene nada, absolutamente nada. Esta aceite de viñata nada más. Después, barnices. Hay mil barnices para utilizar, pero si vamos a barnices sintéticos, poliuretanos o barnices que secan por darles un reactivo, un catalizador o algo, siempre cosas. Son barnices que, por ejemplo, con tiempo pueden, con un golpe, cristalizar, es decir, romper. O aceite de viñaza no maza esa peza, pero no rompe, porque queda seco oleoso, seca, pero no seca del todo. Un poco que chupó la madera, que quedó fijo de protector de la madera. Entonces puedes dar un golpe que mazará, pero no, no cristaliza. ¿Había barnices tradicionales o eso algo, algo reciente? Antigamente no había barnices para... Para acabar los productos de artesanía. Sí, sí, había moitos. ¿Cómo, cómo se hacía? ¿Qué era? Las pinturas antiguamente hacías precisamente a base de aceite de liñaza. Era un elemento más. Las pinturas rojas. Simplemente quedan aquí, pueden ser lavadas sin problema. Lo que pasa es que a madera, si lavas, si estás utilizando a menudo, podrás lavar. Tú dices ahora. Si utilizas y deis estirada ahí de cualquier manera, pues la madera en sí perde con tiempo, ponse feo, hombre, señor. Pero si estás utilizando la banda, de cambio en cambio, esta por ejemplo, mi mujer tiene una que, curiosamente, en la parte de la mariña, de Omar, parte de Fene, Ferrol, Medeiro, Neda, por ahí, pedían unas, pero tenían que llevar asas. Asas. Entonces, en la propia peza, puedes tornear con asas. Que dome na casa con tipo de que é moi curioso, é un tipo de asa moi ben lograda, que está na mesma peza. Na mariña, pedían as con asas porque solían, antes de meter ao forno, copetealas. É dicir, en vez de facer como son, botar aquí, cando estuvera fermentado ao forno, eles antes de meter ao forno, copeteaban as aquí. E se metes ese bolo, por exemplo, compañero da mesma masa, da mesma fornada, a metes de maneira tradicional ao forno e esta copeteas, salen os dous bolos como o día e a noite, diferentes totalmente, e ningún é mellor que o outro, nin peor, é diferente, salen totalmente diferente totalmente. Por iso, en cada sitio, en cada región, teña as súas costumbres. Por que o leite gallego, a vaca gallega, é tan boa? Porque leva tantos anos adaptándose a un terreno ácido, os propios alimentos e a transformación dos alimentos no leite e na carne ten unhas características. Cando empezaron a vir marcas holandesas por ali, quebrando un xesto, leite e leite, bueno, é algo afintado con comparación a vaca de Chela Gallega, que hai que sacar o sombrero, e é un monte. E o pan é incrível, que sabe que non é que cocen xa unha semana. Así que non é moi anda, que estou moi anda, agora sí que estou moi anda. É incrível. É aquí, Fernando, un momento. Esta copeta, porque en algúns sitios abasaban, mesmo as empanadas, abasaban a propia copeta.
Si é para unha empanada, sirve unha copeta pequena, pero se era para unha fornada, tiña que ser unha copeta grande. Pero, curiosamente, eu recordo, sendo pequeno, que meu pai as facía para os pirotécnicos, os que facían os fuegos. Pero facías máis do doble desta, moito máis. Entón, aproveitaba a madeira, porque dentro dunha, torneaba outra, e dentro desa, torneaba outra. Esta pode salir do mismo troco, do mismo pano. Pois as dos pirotécnicas eran tan grandes que encargaban isto, porque os pirotécnicos moían a pólvora con un péndulo de bronce. Entón, a copeta tiña que ser moi grande, e un péndulo que daba voltas, moían a pólvora por fuegos. Tiña que ser de bronce e madeira para que non houbera chispa, que senón... Era un modelo grande de bronce que estaba colgando. Eso estaba girando. Eso estaba girando, pero giraba sobre la competencia. Y pasaba por la competencia. De la terminal. Claro. Pero el grupo está así. Es muy agujero.